resumido el currículum de el doctor José Rubén Romero Galván. Bueno, el doctor es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también cursó la maestría en la misma disciplina. Obtuvo el diploma de estudios especializados de DEA en antropología y el doctorado en etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y en otras instituciones, entre las que se cuentan la Universidad Iberoamericana, donde, por cierto, fue mi profesor en la licenciatura de Historia, en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guanajuato, así como en la Universidad de Montreal, la Escuela Nacional de Chartres en París y la Escuela Práctica de Altos Estudios en la misma ciudad. Es autor de numerosos artículos y libros sobre el México prehispánico y la historiografía de tradición indígena. En el 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional por Docencia en Humanidades. Es académico de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras correspondiente a la Real Española y en la actualidad está haciendo un trabajo muy minucioso de, tengo entendido, una transcripción, una revisión de la obra del padre, ¿me puedes recordar, por favor? Clavijero. Del padre Clavijero, aquel sacerdote que tuvo que salir en la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a escuchar esta presentación que lleva por título Los barrios indígenas tenoscas y la Ciudad de México del siglo XVI. Pues sin más, doctor, no estamos escuchándolo. Todos, por favor, apaguen sus micrófonos, recuerden, y te escuchamos con gran gusto. Adelante, José Rubén. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer de verdad muy cumplidamente a la Academia de Artes, Ciencias y Letras el darme la oportunidad para estar esta tarde entre ustedes, con colegas académicos y también ante un público más general, para abordar este tema de los barrios antiguos de la Ciudad de México. Por supuesto, a la gente que se ha sumado, le agradezco también la atención que con toda seguridad me va a dispensar. Y quisiera hacer una pequeña aclaración, mejor dicho, una pequeña dedicación. Dedico esta charla a la memoria de mi amiga Juana Gutiérrez Haces, que fue una gran historiadora del arte y con quien fragué la idea original de este tema que presentamos en una ponencia a principios de los 90 en el coloquio internacional del arte en Veracruz. Entonces, bueno, mi amiga Juana estará muy contenta desde el cielo oyendo la conferencia también y sobre todo que es para recordarla. Bueno, este año se conmemora el medio centenario de la llegada a las tierras novohispanas de los 12 franciscanos bajo la dirección de Fray Martín de Valencia. Estos 12 franciscanos venían a apoyar el impulso original que ya habían iniciado tres religiosos de la misma orden: Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto. Con la llegada de estos 12 franciscanos, quedaba satisfecha una inquietud que Cortés reiteradamente había expresado y que todavía, después de la llegada de los 12 franciscanos, que fue en marzo de 1524, todavía en octubre de ese año, 1524, el 15 de octubre, desde la Ciudad de México, Cortés dirigía al emperador Carlos V su cuarta relación, en la cual insistía en el envío
de más religiosos. Y leo textualmente, dice, todas las veces que a vuestra majestad he escrito, he dicho a vuestra alteza el aparejo que hay en algunos naturales de estas partes para se convertir a nuestra santa fe católica y ser cristianos. Y he enviado a suplicar a vuestra cesárea majestad para ello, mandase proveer de personas religiosas, esto es de religiosos, no clero secular, sino clero regular, personas religiosas de buena vida y ejemplo. Y porque hasta ahora han venido muy pocos, o casi ningunos, y es cierto que harían grandísimo fruto, lo torno a traer a la memoria de vuestra alteza y le suplico lo mande proveer con toda brevedad. Por supuesto, está ahí muy claramente expresada la preocupación de Cortés por la evangelización de estas tierras. Como decía hace un momento, ya los primeros pasos de la evangelización ya se habían dado desde el año anterior, con la llegada de los tres primeros religiosos. Tomó un nuevo impulso con la llegada de los 12 y después con la llegada de sucesivas barcadas que tuvieron como destino la que comenzaba a llamarse Nueva España. Se trataba de una empresa inmensamente compleja. Se trataba no nada más de que los indígenas aprendieran el credo y el Padre Nuestro y el Ave María. Se trataba de cambiar todo absolutamente, cambiar la mentalidad, cambiar el espíritu de los indígenas. No era cosa fácil. El doctor León Portilla definió muy acertadamente esta realidad indígena como una realidad sacralizada. Esto es, el hombre vivía en un universo sagrado. Todo el tiempo y el espacio estaban impregnados de sacralidad. Hay que entender que la laicidad en la que estamos metidos en la actualidad es novedosa para el ser humano. El ser humano, por naturaleza, desde sus principios, desde hace millones de años, cuando nuestra abuela africana Lucy comenzó a dar sus primeros pasitos y la mataron a catorrazos ahí a un lado de un pantano. Desde ese entonces, el hombre había sido un ser profundamente religioso. Fue en el siglo XVIII cuando la laicidad irrumpió y se comenzó a ver gente que se declaraba atea, que se declaraba agnóstica, cuando en otro tiempo eso era prácticamente imposible. Entonces, estamos pues ante fenómenos religiosos que no solamente se practicaban en la intimidad y de forma muy particular, sino tenían un carácter público. Esto es, la religiosidad era una práctica que se llevaba a cabo de cara a la comunidad siempre. Y eso era más que evidente entre los pueblos mesoamericanos y, por supuesto, también entre los católicos, cristianos católicos que comenzaban a llegar desde la península ibérica. Que quede claro, pues, que la empresa que tenían frente a sí los religiosos que llegaban era transformar, convertir esta realidad desde sus cimientos, convertirla en otra. Esto es, en evangelizar, en traer la luz del evangelio, en cristianizar. Pero si tenemos en cuenta la realidad sacralizada de los indígenas, caeremos nosotros en la conciencia de que se trataba en realidad de una empresa muy compleja. El hombre prehispánico, digamos,
vivía inmerso en este universo, en una cosmovisión, en donde las deidades, las fuerzas cósmicas eran elementos de primer orden. Una cosmovisión que se desprendía de las antiguas historias sagradas, y fíjense bien que no digo mitos, sino historias sagradas, y que, por supuesto, daban una serie de características muy claras y muy profundas a la realidad a la que se enfrentaban los franciscanos. Vamos a situarnos en algo muy simple. El hombre se mueve en dos categorías, tiempo y espacio. El tiempo prehispánico era un tiempo regido por dos sistemas calendáricos, uno solar que tenía carácter de civil y impregnado de religiosidad porque se celebraban fiestas, ritos en cada uno de los meses que lo componían, y otro calendario de menos días, de 260 días, que era religioso adivinatorio. Pero estos calendarios no eran el calendario que tenemos nosotros colgado en la pared para decir hoy es 21 de febrero. Eran calendarios que dejaban en claro que se estaba viviendo un día en el cual había un signo, un numeral, que correspondía a una veintena que tenía también un nombre específico y estaba dedicada a una deidad, que correspondía también en otras cuentas, en la otra cuenta calendárica, a otra serie de signos y de elementos. Esto es, estos signos calendáricos no eran nada más un punto de referencia temporal, era el actuar de los dioses. Los dioses actuaban en cada uno de los días de acuerdo con una serie de elementos que ese día mostraba. Pongo un ejemplo. Podía ser un día 5 lagartija del mes de Ospanisli, del año 2 casa, por un lado, y por otro lado, podía corresponder también a una trecena específica regida por otro signo calendárico. Y cada uno de esos elementos era importante porque eran digamos, era la oportunidad de actuar de las divinidades. O sea, el hombre vivía continuamente sujeto al actuar de los dioses y el actuar de los dioses se regía por estos calendarios. La cotidianidad del hombre prehispánico, por supuesto que estaba también impregnada de religiosidad. El hombre prehispánico lo primero que hacía era asearse, pero el aseo era una ablución, era una purificación. También barrer la casa, no era nada más limpiar la casa del polvo, sino era una purificación. Yo recuerdo todavía cuando yo era pequeño, me sacaban a la puerta de la casa, bueno, no porque mis papás fueran sádicos, ¿verdad? Me sacaban porque pasaba el autobús del colegio a buscarme, yo estaba en primaria, entonces yo ahí con mi mochilita en la puerta de la casa y yo veía cómo todas las personas, bueno, las chicas de servicio de la cuadra de la calle donde estaba la casa de mis papás, salían, pero era como una cosa de desesperación, agarradas de la escoba, barriendo desde dentro el patio y luego la acera, todo, 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 todo. Eso era lo que quedaba de las antiguas abluciones. Pero eso se realizaba en la época prehispánica con oraciones. Eso era antes de ofrecer comida y de ofrecer bebida a las deidades propias de cada casa.
Y luego el día se desarrollaba también de acuerdo con el sonar de los caracoles, el sonar de los huehuetl que se oían desde los templos. Esto es, igual que Huitzinga dice en el otoño de la Edad Media, que el hombre medieval regía su vida por el tañer de las campanas, el hombre prehispánico regía su vida por el tañer de los caracoles. Entonces, era una vida profundamente religiosa. Cuando comienza a instaurarse la cultura europea, el tiempo cambia. Es primero el calendario juliano, después ya se cambió al gregoriano andando el siglo XVI, pero ya no era el día tres lagartija, que como lo dije hace rato, sino era, vamos a suponer, el 21 de febrero, día de San Álvaro, y era el, ¿cómo se llama? El martes, el miércoles de la semana tal de la Cuaresma. O sea, oh, es otra realidad, otro mundo, otra manera de concebir el tiempo. A nosotros nos puede parecer algo baladí, pero no para el hombre prehispánico, no para el hombre prehispánico. Es un hecho, y yo lo recordaba en la otra conferencia que tuve oportunidad de dar sobre Fray Martín de la presencia de Fray Martín de Valencia en los textos de Chimaltain, cómo fue que los indígenas, ante los religiosos, decían, ¿cómo vamos nosotros a destruir nuestra tradición? O sea, con un cierto dejo de amargura. O sea, era un cambio sustancial, era un cambio sustancial el que se avecinaba. Luego, no sé, Manuel, no sé si Rubén pueda poner la primera ilustración. Ahorita lo vemos porque ya estaba preparado. Ahí está, ya se está poniendo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿Se aquí puede ver? vemos nosotros la no, no, la primera, Rubén, esta. Es la Se te fue el sonido, Rubén. Bueno. Vieron ustedes el ¿cómo se llama? El códice este en el cual aparece como una especie de cruz, cuatro brazos así, pero ahí tienen ustedes. Cada uno de los brazos de esa cruz no es un punto cardinal, es un rumbo cósmico. Para el hombre prehispánico, ese era el plano, digamos, horizontal del mundo, pero cada uno de estos rumbos tenía una serie de características muy especiales. Si comenzamos nosotros a pensar en el poniente, el signo del poniente tenía un signo calendárico, era la casa. Tenía un color que era el blanco, el rumbo de lo femenino. Por eso es que Cortés se fue a buscar a las Amazonas aquellas, y por eso es que se habla de Cihuatlán, o sea, es la región de las mujeres. Tenía un elemento natural que le estaba vinculado, que era el viento, y la deidad era Quetzalcóatl. Ven ustedes, hay una serie de elementos que están anclando en la realidad ese rumbo cósmico con estos, con este signo, este color, este carácter femenino del rumbo y esta deidad, son profundamente significativos y están dándole al rumbo todo su carácter. Luego el norte era el rumbo cuyo signo era el tecpatl, el pedernal.
el color que le era propio era el negro, era el rumbo de la muerte. Y el elemento que lo simbolizaba era la tierra que se representaba a través de un ocelote. Y la deidad que imperaba en el norte era el Tezcatlipoca negro. El este era un rumbo cuyo signo, cuyo elemento era la caña, ácatl. O sea, estos son signos calendáricos, ¿eh? Cali, Tecpatl, ácatl. Es la caña. El color que le es propio es el rojo. Es el rumbo de la masculinidad. Y el elemento el elemento de la naturaleza que estaba vinculado con él era el fuego y la deidad era Tlalocatecuhtli. Finalmente, el sur. El sur, el signo calendárico propio es la casa, Cali. Su color es el azul. Es el rumbo de la juventud y el elemento natural que le corresponde es el viento. Su deidad, según algunas fuentes, era Huitzilopochtli. Pero esto no era nada más como una lectura del espacio así nada más sin trascendencia. Era realmente, era marcar, divinizar, sacralizar cada uno de los rumbos del espacio. La Ciudad de México, México Tenochtitlán, tenía cuatro campas, cuatro barrios, cuatro grandes barrios. Ciertamente, los ejes de la ciudad que formaban esos barrios eran un eje de norte a sur y otro de oriente a poniente, de tal suerte que los barrios estaban, digamos, girados, estaban desplazados hacia el oriente. El norte, que debía de estar arriba, al norte le correspondía la sección de la ciudad que quedaba en el noreste o nororiente. El oriente quedaba en el sur oriente, ven ustedes, era un poco girando el esquema. El sur quedaba en el sur poniente y el norte, digo, y el poniente quedaría en el nor poniente. O sea, esa cruz es como si la giráramos nosotros un poco y es lo que nos daría el aspecto de los cuatro barrios de la ciudad. Y en el centro de la ciudad, estaba el eje principal, ahí donde estaba el templo mayor, era el Axis Mundi. Y eso tiene que ver precisamente con la profunda significación que tiene el signo que los mexicas encontraron cuando fundaron su ciudad. Hay un pasaje muy interesante en el Memorial Breve de Chimalpaín, en donde están Cuautlequetzqui, que es el sacerdote que viene en la migración, y Tenoch, que es el caudillo militar, están conversando y se refieren a una lucha que habían tenido con un personaje llamado Copil, que les había jurado venganza porque era el hijo de Malinalxochitl. Malinalxochitl era una mujer con fama de bruja. Seguramente se trataba de un grupo migrante también, pero esta mujer es abandonada en el camino. La abandonan el grupo migrante, la abandona y la deja. Esta mujer está embarazada, su hijo nace, que es Copil, y el hijo jura vengar a su madre por el abandono que había sufrido. Y entonces hay una lucha entre Tenoch y Copil. Y Tenoch mata a Copil. Y Cuautlequetzqui, el sacerdote, le dice: ve y entierra el corazón de Copil
entre los tulares y los carrizales, o sea, en medio del lago. Y esta conversación a la que yo hacía referencia hace un momento, en esta conversación le dice Cuauhtlequetzqui a Tenoch: Tenoch, ve a donde sepultaste el corazón de Copil. Ve a ver qué ha ocurrido, porque de él van a ser un Tenochtli. El Tenochtli es el nopal de tuna dura. Sobre él van a ser un Tenochtli. Y sobre ese Tenochtli estará parada un águila, que soy yo, Cuauhtlequetzqui. Cuauhtlequetzqui significa el águila con el pico ensangrentado. Y estaré devorando una serpiente. Fíjense, el águila es el animal vinculado con la parte superior del universo, con el arriba. Es solar, es aérea, es seca, es caliente. Y la serpiente es terrena, fría, húmeda. La parte superior es femenina, es masculina. El águila es masculina, la serpiente es femenina. Y la serpiente, el águila está devorando la serpiente, o sea, está en comunión profunda con la serpiente. Esto es, el arriba y el abajo se están vinculando profundamente en esa circunstancia. Es el arriba y el abajo juntos, es el eje del mundo. Bueno, pues ese era el centro de Tenochtitlan. Al menos es, todo está cargado de símbolos y el hombre está ahí inmerso. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan los conquistadores y sobre todo cuando comienza la empresa de la evangelización? Pues habrá que releer ese esquema dividido en cuatro grandes barrios. Cuatro grandes barrios en Tenochtitlan. Los barrios eran Atzacualco al norte, Cuepopan al poniente, Moyotlan al sur y Teopan, en algunos textos y en otros se llama Xoquipan, al oriente. Son los cuatro grandes barrios y en el centro, el Templo Mayor. Pero esos cuatro barrios, entiéndase que están cargados de significación. Es el reflejo del esquema del universo todo. La ciudad es un micro universo, digamos, ¿no? Entonces, no se puede rehacer la ciudad nada más así. Hay que llevar a cabo una relectura de ese espacio, ofrecer algo a los, sobre todo a los indígenas, que van a ser objeto de esa transformación a la que yo hacía referencia. Entonces, digamos que Tenochtitlan es una ciudad paradigmática para el hombre prehispánico. ¿Y cuál es la ciudad paradigmática para el europeo, para el cristiano? Pues es Roma. Roma, que es el centro del universo, del universo cristiano, cargado de profunda significación. Es ahí donde se guardan, donde están las reliquias de muchísimos mártires que habían dado de su vida en testimonio de la fe de Cristo. Y, digamos, es una ciudad en donde existen toda una serie de iglesias y basílicas que le dan un carácter de sagrado. O sea, también es una ciudad sacralizada, digamos. Por supuesto que esto nos remite al concepto de ciudad que ya Santo Tomás expresaba, en el sentido de el espacio que es sacralizado en comparación con lo que está fuera de la ciudad,
que es, digamos, el espacio de lo vacío en el cual hasta el demonio puede habitar. Entonces, ven ustedes, son dos realidades urbanas que corresponden a dos mentalidades muy distintas. Es lo que vamos a tener nosotros en juego en el siglo XVI. Por un lado, México Tenochtitlán, como ya lo dije, que igual que el universo está dividido en cuatro rumbos, cada uno de esos rumbos de la ciudad, a cada uno de esos rumbos le corresponde un rumbo cósmico. Y tendríamos nosotros la significación de muerte, feminidad, masculinidad y juventud distribuidos. Estos signos de la vida en estos espacios urbanos. Y por otro lado, Roma, la ciudad nodal del cristianismo, las basílicas romanas que servían para rememorar aquellos personajes, modelos de virtud y santidad, por cuya intercesión Dios concedía dones y favores a los seres humanos. Y por otro lado, bueno, pues Roma, incuestionablemente también un signo urbano de lo sagrado en este mundo. Cabe preguntarse sobre la manera como la Ciudad de México, en esos albores de la época de la vida novohispana, cómo en la ciudad se opera la reasignación de los espacios. Cabe preguntarse cómo es que los antiguos barrios dejaron de tener paulatinamente las cargas que habían tenido en otro tiempo de muerte, feminidad, de virilidad, juventud, para adquirir otras, pero ya en un contexto cristiano. Y luego, ¿cuáles son esas cargas en el contexto cristiano? Entonces, vamos a observar que sin hacer a un lado totalmente la antigua significación espacial de esos barrios de la ciudad, ¿cómo es que se reasignan? ¿Cómo es que se van a ser objeto de una relectura por parte de algún personaje, algún misionero? Ya al final ya haré yo alusión a quien sospecho que fue quien tuvo la idea maravillosa de reasignar estos espacios. El caso es que en el siglo XVI, Cuepopan, el poniente, la feminidad, es bautizado con el nombre de María, Santa María Cuepopan. El norte, Atzacualco, es bautizado como San Sebastián Atzacualco. El oriente, Teopan, es bautizado como San Pablo Teopan. Y el sur, Moyotlán, es bautizado como San Juan Moyotlán. ¿Y por qué estos nombres? ¿Qué pueden significar estos nombres de Santa María, San Sebastián, San Pablo, San Juan, en relación con la significación que tenían los barrios originales? Pues vamos a ver cómo es que se opera este cambio. Comencemos por Santa María Cuepopan. A Cuepopan, el barrio prehispánico, entonces se le antepone el nombre de Santa María. Es el noreste de la ciudad, el noreste de la cosmovisión prehispánica. Es el rumbo de la blancura, de lo femenino. ¿Qué personaje en la realidad cristiana puede tener ese carácter femenino por excelencia y que sea de una significación y un peso muy evidentes, sino la Virgen María? Y entonces por eso se llama Santa María Cuepopan. Curiosamente, a la iglesia se le llama Santa María la Redonda, pero la iglesia no es redonda.
Sí, el ábside es redondo, pero hay cantidad de ábsides en muchas iglesias que son redondos. ¿Por qué se llama redonda? Pues se llama redonda porque naturalmente está haciendo alusión a Santa María la Rotonda, Santa María de los Mártires en Roma. Santa María de los Mártires originalmente era un templo pagano. Fíjense que estamos moviéndonos en el campo de una temprana evangelización en Roma. O sea, es una iglesia, es un templo romano, es un panteón, el panteón de Agripa, que se convierte en un templo y se dedica a Santa María de los Mártires. Panteón significa el lugar, el templo de los dioses, de todos los dioses significa panteón. Hasta eso es significativo. Y es un lugar de culto cristiano muy temprano, o sea, se consagra a la iglesia y hay un culto cristiano muy temprano. Y vamos, el hecho de que sea redonda, de ahí viene el apelativo de rotonda, de redonda, y se llama así también a Santa María Cuepopan, Santa María la Redonda, en alusión precisamente a esa basílica romana. Entonces ya tenemos ahí la presencia o la relectura que se hace con base en la significación de Roma en el contexto urbano de la Ciudad de México. En el norte está el barrio de Atzacualco, que es el rumbo el rumbo de lo negro, de la muerte, y que recibe el apelativo de San Sebastián. San Sebastián es una basílica romana también. Y es una basílica romana a muerte. Se sabe, hay diferentes datos, información en diferentes obras que aluden a que allí se realizaban banquetes mortuorios en época paleocristiana. Allí estuvieron los restos de San Pedro y San Pablo, además de los de San Sebastián, y otros más, otros restos de mártires de aquellos momentos tan, tan violentos de persecución contra los cristianos. Y bueno, estaban también los restos de San Sebastián, este santo militar romano que fue martirizado y murió en tiempos del emperador Diocleciano. Entonces, digamos que San Sebastián, dentro del contexto de las basílicas romanas, es posiblemente la basílica que más referencia tiene a la muerte. Entonces, venía que ni mandado a hacer para quedar vinculado San Sebastián al barrio de Atzacualco, que como dije, corresponde al norte y que tiene, entre otros elementos, la muerte como signo característico. Luego, el llamado, el campa llamado Teopan, a ese corresponde el rojo y corresponde la virilidad. Y habría que preguntarse de las basílicas romanas, ¿a cuál de ellas corresponde una advocación que nos oriente hacia este carácter viril, sino la Basílica de San Pablo? ¿Por qué lo digo? Ustedes recordarán que la conversión de San Pablo se da en una circunstancia más bien guerrera. San Pablo va galope tendido para combatir a los cristianos, cuando ve la luz y se cae del caballo y se da la conversión de San Pablo. Y a San Pablo se le representa con una espada. O sea, es un santo viril totalmente, totalmente viril.
Y entonces, que ni mandado hacer para precisamente para ser la Basílica de San Pablo, digamos que se vincula con este rumbo cósmico del este. Y también está vinculado con la evangelización temprana. Él es el apóstol de los gentiles, de los no circuncisos. O sea, es el apóstol cuya misión es convertir a cuanta gente hubiera, aunque no tuviera orígenes judíos. Y claro, su relación con la evangelización, pues es más que clara, ¿no? Y la virilidad entonces queda de alguna manera representada para ese barrio por las características iconográficas del propio santo. Finalmente, nos queda el sur, Moyotlán. Es el rumbo, decía yo, de la juventud. Y volvemos otra vez a las basílicas romanas. ¿Qué basílica romana podría orientarnos hacia esta carga simbólica de juventud? Bueno, pues está San Juan de Letrán. San Juan de Letrán ciertamente está dedicado tanto a San Juan Evangelista como a San Juan Bautista. San Juan de Letrán es una basílica romana que se llama de Letrán porque la familia de los Lateranos, una familia patricia que se convirtió, cedió esos terrenos precisamente para que se construyera esa basílica. Dejemos a un lado a San Juan Bautista y quedémonos con San Juan Evangelista. Volvemos a la iconografía. Y San Juan Evangelista es de los santos, de los apóstoles, el que se le representa más joven. Siempre se le representa joven, siempre se le representa, digamos, cercano al Señor, y por supuesto es también un evangelizador, porque pues, es uno de los apóstoles. Entonces, digamos que con él queda, con la presencia de San Juan Evangelista, queda satisfecha este vínculo de Moyotlán con esa basílica romana. Y no en balde, San Juan Moyotlán está vinculado con San Juan de Letrán. La parte de lo que ahora se llama eje central, que llegaba hasta Avenida Juárez, desde el sur hasta Avenida Juárez, era San Juan de Letrán, así se llamaba. ¿Por qué? Porque la iglesia era San Juan, la iglesita del barrio indígena era San Juan de Letrán. Nos quedaría el quinto rumbo, el centro, que estaría ocupado precisamente por la traza española y en el centro la catedral, la sede primero del obispo en 1525 y a partir de 1547 la sede del arzobispo. Entonces, sería el equivalente a San Pedro. Queda finalmente la pregunta de, bueno, ¿quién pudo haber resignificado este espacio de esta manera? Y bueno, no estamos ciertos, pero hay algo que llama la atención. En 1529, Fray Pedro de Gante escribió una carta a sus hermanos de orden que vivían en la ciudad de Gante, y en ella les decía: Yo, por la misericordia de Dios y para honra y gloria suya, en esta provincia de México donde moro, que es otra Roma, con mi industria y el favor divino he construido más de 100 casas consagradas al Señor entre iglesias y capillas.
algunas de las cuales son templos tan magníficos como propios para el culto divino. En efecto, esto nos abre la puerta para pensar que fue Fray Pedro de Gante, un religioso con una profunda y evidente sensibilidad ante la realidad que estaba enfrentando, quien habría hecho el parangón de Tenochtitlan. Pero aquí en la carta lo dice, es otra Roma, con Roma, y por lo tanto con sus basílicas, y pudo haber sido él muy bien el autor de la resignificación espacial de la Ciudad de México. Estamos muy lejos nosotros de esta mentalidad en donde era común, digamos, buscar establecer estos nexos tan profundos con lo sagrado. El espacio sacralizado Tenochca pasó a ser un espacio sacralizado cristiano. Ven ustedes. Bueno, no los quiero aburrir más. He dicho lo esencial, creo que corrí un poquito, pero quiero dejar también espacio para preguntas. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor, porque pues José Rubén Romero Galván, por esta visión que nos ha dado pues de la naciente Ciudad de México después de la conquista. Yo creo que paso obligado es recorrer estos rumbos, porque quedan las iglesias, ¿no? Las iglesias antiguas, que es qué más testigo que precisamente eso, ¿no? Pues no sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Por ahí había una en el chat, que cuando decías que no mitos, que preguntan por qué no mito. Bueno, mito en la jerga común hace referencia a algo falso. Y yo considero que todas las religiones tienen historias sagradas. Es una explicación del pasado, pero desde una perspectiva religiosa, sagrada. Y hay que conceder esa categoría. Son historias sagradas, no mitos. Porque en este caso también hablaríamos de la mitología cristiana. Y bueno, yo me niego un poco a que diga que es un mito, ¿verdad? Es una historia sí, sagrada, totalmente. Igual que los otros. Claro, desde luego. Ahí opera que el dicho de o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Exactamente, claro. No sé si haya por ahí alguna pregunta de nuestros académicos, si hay alguna duda, pues es un tema ciertamente muy, pero muy, muy interesante, que nos lleva a una gran reflexión sobre esta tarea de los primeros, bueno, de Fray Pedro de Gante, como tú acabas de comentar en esa carta que le manda a sus hermanos. Dice Nicky Paus, buenas noches, ¿podría repetir los cuatro rumbos del mundo indígena? Claro, por supuesto. Yo veo mi acordeón porque han de saber que yo di durante 21 años la clase de introducción a la cultura náhuatl. Bueno, siempre me hacía bolas con los rumbos. Ah, bueno, pues claro, pero pues en fin, sí. Es el poniente, es el signo en la casa, el color es el blanco, es el rumbo de lo femenino, el elemento natural es el viento, y la deidad es Quetzalcóatl. El norte, el signo es el pedernal, el color es el negro, es el rumbo de la muerte, y el elemento es la tierra, simbolizada por un ocelote, y la deidad es este Tezcatlipoca negro. El este es tiene como signo la caña, es un rumbo de color rojo, es el rumbo de la masculinidad, su elemento natural es el fuego, y la deidad que está asociada a este rumbo es Tlalocatecuhtli. Y el sur es la casa, es su signo calendárico, es el color azul el propio de este rumbo,
Es la juventud la que le corresponde y el elemento natural es el viento y el dios es Huitzilopochtli. Yo quiero dejar muy, muy en claro cómo es que están presentes los cuatro elementos de la naturaleza: el viento, la tierra, el fuego, el agua. Ah, el agua, el último, perdón, el último, el agua. Bueno, cada uno de estos rumbos tuvo una oportunidad de convertirse en tiempo. Y esto nos remite a las leyendas de los soles. Hubo un sol de agua, un sol de viento, un sol de tierra, un sol de fuego. Cambia el orden según la fuente a la que uno se acerca. Pero es un hecho que los rumbos, esos trozos de tierra, fueron tiempo, el espacio se volvió tiempo. Ven ustedes, es una cosmovisión bastante compleja, es una cosmovisión muy compleja que nos habla de, pues, no sé, de una larguísima tradición religiosa fraguada a lo largo de milenios. Sí. Oye, Ay, hay un yo tengo comentario. una pregunta. Sí, Nora. Manuel, Sí, hola. Hola, adelante. José Rubén. Muchísimas felicidades, qué extraordinaria conferencia nos acabas de dar. Muchas gracias. Gracias. Oye, yo tengo tres preguntas, a ver, rápidamente. Que lo femenino está ligado a Quetzalcóatl, ¿es verdad? Sí. ¿Sabes por qué? ¿A No, Quetzalcóatl? No. Ok. no, Ok. no sé, Pero, o sea, pero aparecen entre los rumbos, curiosamente no hay una deidad. Es, fíjate, el poniente está ligado a lo femenino porque los jóvenes que mueren en la guerra acompañan al sol desde el amanecer hasta el cenit. Lo van acompañando y van cantando y tocando instrumentos y todo esto. Y en el cenit toman el relevo, to toman el relevo Eso nos habla de la importancia que tenía la maternidad. O sea, porque claro, es que ser madre en aquella época era un riesgo espantosísimo. No es como claro. ahora que las señoras se embarazan y van y les hacen la cesárea ya programada y todo, ya muy a gusto. No, aquello era complicadísimo, complicadísimo. Había muchas muertes de mujeres En el posparto o que parto. se morían en el parto. Y también muchas muertes infantiles. O sea, realmente esto nos habla de un fenómeno terrible. Entonces, el decir que la mujer que muere en el parto es una mujer guerrera, es una mujer guerrera, es darle un lugar muy especial dentro de la sociedad, ¿no? De una sociedad Claro. militarista como era la sociedad mexica, ¿no? Y además es ofrecerle que va a acompañar al sol, o es un honor acompañar al sol desde el cenit hasta el ocaso. Nos puede parecer algo muy repetitivo y muy aburrido, pero era acompañar a Tonatiuh, al que viene alumbrando, ¿no? Sí, okay. Es que mira, te lo pregunto porque en Teotihuacán yo sé que las mujeres eran las encargadas del culto a Quetzalcóatl durante una época, no siempre, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención Ah, eso me esa llama la unión. atención porque sobre el sacerdocio teotihuacano no hay, o al menos no sé si eso se desprende de alguna interpretación de algún mural o alguna cosa, pero Probablemente de algún mural, sí, porque probablemente. no tenemos, sobre Teotihuacán no tenemos información muy, muy extensa, ¿eh? Es realmente Sí. lo que ofrece la Las arqueología. fuentes, las Sí. fuentes. Bueno, esa es una pregunta. La otra es, ¿por qué esos ejes son femenino, masculino y muerte y juventud y no muerte y vida?
No sé. Es estupenda la pregunta, porque fue. Bueno, si tú te das cuenta, la juventud es un sinónimo, puede ser considerado como un sinónimo de vida, pero esencial, ¿no? El joven es vital. Creo que por ahí Claro. va la cosa, ¿no? Ok, por la fuerza de la juventud, ¿no? De la Sí, vida, sí, es sí. vital. Y bueno, ya la última es qué pasó con los cuatro templos. ¿Siguen en pie? Santa María la Redonda, San Sebastián, Ah, Atzacoalco, San Pablo. bueno, no, el único que tengo perdido, que he sabido, es San Juan. Ok. ¿Los Pero Santa demás María están en sí pie? existe, Ajá. existe San Sebastián, Ay, existe sí. San Pablo, Ok. pero San Juan, No. No. Ok. Ay, muchas gracias, José Rubén. Y nuevamente, muchas No. felicidades. ¿Tienes publicado algo de esto, de tus estudios? Mira, apareció, bueno, Juana y yo presentamos esto en el Congreso de Veracruz y publicaron la ponencia creo que en el 94, en Estética la publicó. Y luego yo publiqué en Estudios de Historia Novohispana un artículo en donde que le puse algo así como México Tenochtitlan paradigma de dos fundaciones. Entonces hablo de la fundación prehispánica y considero esta reasignación espacial como una refundación. Ok. México No. Tenochtitlán, paradigma de dos fundaciones. Sí, eso, si tú te metes a la página de históricas, Ajá. están las revistas, ves Novohispana y ahí buscas lo que tengo publicado ahí, que Novohispana he publicado poco, he publicado más en Cultura Náhuatl. Ok. Muchas gracias. Gracias, No, José de Rubén. nada. Gracias a ti. Felicidades. Rubén, tienes algunas preguntas por ahí. No A sé ver. si puedas ver el chat. Le damos la palabra, si quieres, a Robert Vive, por Hay ahora. muchas preguntas. A ver, Robert. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Y pues fascinante y todo. Tengo dos observaciones y comentaste varios. Robert, perdón, pero alguien tiene su micrófono prendido y se distorsiona mucho el sonido. Adelante, creo que ya lo apagaron. Adelante, Robert. Pues felicidades, José Rubén, y comentaste varias cosas muy interesantes, y no voy nada más tocar dos. Mencionaste, por ejemplo, la importancia de escobas, y Ah, hasta sí. hoy en día, las escobas tienen una función muy, muy importante, más que nada en los pueblos rurales de México. Y entonces, pues hemos documentado, conjunto con investigadores del UNAM, y está plasmado en un video, entonces anexo al chat la conexión de liga para que los que están interesados, pero sí, la escoba tiene mucho que ver con feminismo, con pureza, con limpieza, y hasta hoy en día tiene un papel fundamental en términos de conceptos prehispánicos que todavía viven hoy en día. Entonces, pues es un área que requiere creo que más investigación. Lo otro es que utilizaste la primera página del Códice Recibir y como el cósmico y mencionaste la importancia de colores, etcétera, etcétera. Pero también si se fijan elementos principales en los cuatro direcciones son árboles y también este sigue hasta hoy en día. Por ejemplo, pues no va, es toda una plática hablar nada más de los árboles en esta página, pero por ejemplo está en la parte norte es el pochote de ceiba, que es el árbol, el conduit entre el inframundo y el cielo. Y si ustedes ven el árbol, pues está presentado con espinas, porque sí tiene espinas, pero también está hueco, que está el conducto entre los dos mundos importantes, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que siempre estamos dudando es que
en la época prehispánica, sí, estos árboles, el cacao, el pochote, el huizache y todo eso, sí estaban presentes en los barrios prehispánicos, porque sí, Tenochtitlan sí tuvo muchos jardines botánicos de los élites, y no sabemos si, si cada dirección tuvo estos árboles presentes dominante, por ejemplo, el pochote más en el norte, porque al final de cuentas, pues el Valle de México tuvo mucho microclimas, por lo cual pues hubo la posibilidad de cultivar hasta plantas tropicales, árboles tropicales aquí. Y uno de los árboles más importantes está en el asociado de Casahuate, asociado con el cerro de Guadalupe. Uh-huh. Muchos piensan que realmente, según Jorge Nogales y otros, es realmente la rosa de la de Juan Diego, ¿no? La rosa. Ah, sí, sí, sí. Y inclusive en un lado de la capilla de las Indias, allá junto en el Guadalupe Galdago, hay un letrero y un árbol vivo todavía de Casahuate, que es un árbol tropical. Entonces, yo creo que has presentado aquí, pues muestra las varias capas que fue representado en los códices, y hasta hoy en día, por las capillas y todo eso que has presentado, pues sigue viviente. Nada más creo que el pueblo no capta la importancia y la significancia de la prehispánico hoy en día en la Ciudad de México. Ojalá tu ponencia pueda tener más difusión para mostrar. Claro, sí, claro. Muchas gracias. Robert, fíjate que acabas de hacer alusión a cosas muy interesantes. Bueno, primero lo de las escobas. Recordarás que había una veintena del Xiupowal y del calendario de civil, que se llamaba Ospanistli. Y Ospanistli es el barrimiento de los caminos. Sí, sí. Y es una veintena en la que la sacrificada era una mujer ya de edad, a la que se le llevaba al mercado y tal, y después, bueno, se le escabechaban y la desollaban, ¿verdad? Pero sí, es una veintena, digamos, impregnada de feminidad. Y respecto de los árboles huecos, hay que recordar que el centro del universo, el centro del mundo, estaba ocupado por un árbol que era un malinali, que describía dos líneas helicoidales, dos canales helicoidales para comunicar el arriba y el abajo continuamente. O sea, realmente yo creo que todavía mucho que escarbar por ahí, y ahí ustedes que se dedican a cuestiones de biología, pues son vitales, así, porque nos pueden orientar muchísimo en esas cuestiones. Muchísimas gracias. López Austin hizo muchas interpretaciones, y pues con su servidor, pues trabajé con él muchas veces tratando de tener estos dos árboles hélico, ¿no? Y es interesante, la biología hoy en día está basado en los hélices de ADN. Claro. Y estaba basado ¿Con quién trabajaste, perdón? ¿Cómo? ¿Con quién trabajaste? Alfredo López Austin. Ah, con Alfredo, claro, claro. Sí. Bueno, él escribió este libro tan maravilloso que se llama Tlalocan Tamuancha, que es, bueno, importantísimo. Sí. Óyeme, el doctor Martín Ríos ha puesto en el chat el vínculo del artículo del doctor Rubén, José Rubén, que acaba de mencionar, por si alguien quiere consultarlo directamente. Hay varias preguntas, bueno, sí, vamos bueno, a ver. A ver, contesto algunas para sí, no. Sí, sí, y además porque el tiempo. Dice: los cultos que se establecieron en cada barrio atienden a la cosmovisión prehispánica. Yo creo que no, eso está muy poco estudiado, no hay elementos para conocer
la naturaleza de los cultos en cada una de estas iglesias. Además, yo creo que la cercanía de la ciudad española impactaba mucho las formas de culto en estas parroquias. Debían haber sido, además eran parroquias, debían haber sido totalmente cristianas. Luego, ¿quién más? Tengo una Que si había pregunta. un rumbo asociado a Tlaloc, bueno, pues el este es Tlalocatecuhtli, o sea, es vinculado con Tlaloc. La Ana, doctora quería hacer una Ana pregunta. quiere preguntar algo directamente. Ana, prende tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Antes de nada, también quería darle, felicitarle, Gracias, gracias, Ana. doctor Galván, por esta magnífica exposición, muy didáctica, aparte muy fácil de entender para los que somos A todos. avezados a este mundo. Y a mí me surgen dos preguntas. Una también vinculada con la última de Nora, en relación con esos templos que usted ha sugerido que estaban tomando como pautas los templos, ciertas basílicas romanas. Igual que señalaba que el templo de Santa María se llamaba de la Redonda, aludiendo a Nuestra Señora de la Rotonda, quería preguntarle si usted sabe también si la estructura de los otros templos de San Sebastián y de San Pablo, como ha dicho el de San Juan, pues se ha perdido, también tenían una estructura similar a la de esas basílicas en Roma. No, no, porque la planta basilical, hasta donde sé, ojalá no me equivoque, son tres naves. Y en el siglo XVI todas las construcciones que se hicieron en España, o la inmensa mayoría, eran de una sola nave y cañón corrido, que se llamaba. O sea, porque era una arquitectura muy sencilla, digamos, ¿no? No, incluso Santa María la Redonda no es redonda. Perdón que caiga en la anécdota, pero de ahí nos surgió a Juana y a mí la idea, porque estábamos platicando, le dije, oye, Juana, qué raro que Santa María la Redonda, pero si no es redonda Santa María la Redonda. Me dijo, ay, pues es que es una iglesia romana. Le dije, oye, ¿y San Pablo? O sea, pues San Pablo en cadenas, ¿verdad? ¿Y San Juan de Letrán? Dijo, sí, San Sebastián también. Y nos pusimos a investigar y salió esa primera idea, ¿no? Pues Estábamos felicidades comiendo por ello. malvaviscos asados. Y mi segunda pregunta pues viene por esa sugerencia que usted hace de Peter van der Moor, Pedro de Gante, y esa es reestructuración de los barrios. Y quería preguntarle, seguramente a lo mejor ya hay alguna vinculación, pero es que a mí cuando usted estaba hablando me venía a la mente las descripciones de utopía que hizo Erasmo de Rotterdam. Entonces, no sé si hay esa relación, si, digamos, es Pedro de Gante quien está influido por esta imagen, esta isla utópica, ¿no? Perfecta, que nos narra en su libro, o si es al revés, es posteriormente esa estructura que se hace de México y que llega por esas descripciones a Europa, la que luego va a tener esa influencia en Erasmo Es muy y en sugerente la Marco. idea, ¿eh? Sí. Pero realmente es el caso de una, digamos, resignificación espacial. Pero también hubo muchos otros fenómenos en los cuales un antiguo templo recibía la advocación cristiana, digamos, más cercana. Sería el caso de una iglesia santana que se levanta en un sitio en el que antes estaba erigida un templo, estaba erigido un templo a la deidad llamada Teteoinan, o sea, la madre de los dioses, o Tosi, nuestra abuela. O sea, la madre de los dioses o nuestra abuela, pues es Santana, finalmente, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, ya ha sido estudiado hasta cierto punto este fenómeno de esta relectura, todo en aras de la evangelización. Porque, claro,
como decía al principio, es un mundo tan sacralizado de los indígenas que se les ofrece algo, digamos, releído, algo transformado, pero dentro de la cosmovisión y dentro de la doctrina cristiana. Muchas gracias. Pues si quieres, José Rubén, una última pregunta de un Poxtecatl, dice, ¿los cuatro rumbos eran los mismos en todas las ciudades, por ejemplo, en Cholula? Lo que pasa es que no sabemos exactamente, no sabemos. Es posible porque esta división espacial es muy mesoamericana. Entonces, Es muy posible que hubiera en las grandes ciudades se repitiera este fenómeno. Lo que pasa es que no hay información. Claro. Óyeme, un último comentario que me llama mucho la atención de Lili. Dice, excelente lo que compartieron de las escobas. Es un tema muy, pero muy interesante, Pues sí. Pues sí. Ahora, cuando uno limpia la casa, quiere decir que es purificación de la casa. En aquella época. Por eso sí, pero digo, ahora lo podemos decir de alguna manera. Lo que yo quería significar era que era un mundo muy, muy sacralizado. O sea, si tú te lavabas la cara, no era nada más para quitarte la mugre, sino que te estabas purificando. Así es. ¿No? Sí. Bueno, pues tienes muchas felicitaciones. Ahí las puedes ver en el chat del lado derecho. Martín volvió a enviar otra conexión para otro de tus artículos, cosa que agradecemos mucho, ¿verdad? Bueno, pues sin más, vamos a concluir agradeciéndote a nombre de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, con quien compartimos, dijéramos, tanto la difusión como la preparación de esta conferencia. Pues sin más, muchas gracias a todos los que nos siguieron, que fueron más de 80. Tuvimos un muy, muy buen público, muy buen público. Es que estos temas siempre son muy atractivos, no cabe duda. Y agradeciendo especialmente a Ana, que está aquí con nosotros, igual que Javier desde España, claro. Porque para ustedes son las 2:30 de la mañana. Así que, como digo, siempre es una doble asistencia. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de un mes con otra conferencia y a doctor José Romero Galván dándole nuevamente las gracias por esta investigación tan original y que nos invita a recorrer esto, lo que fueron estos barrios. Yo por lo pronto conozco bien San Sebastián, ¿sí? Que tú acabas de dar además una conferencia ahí, tengo entendido. ¿Verdad? Sí. Un poquito deteriorada con los temblores, en fin, pero ahí está en pie y se supone que tiene la estructura antigua todavía, aunque tiene remodelaciones como es normal, ¿verdad? Bueno, a los académicos muchas gracias también por estar presentes y nos vemos y buena noche, buena madrugada para España también. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Maravilloso. Qué gusto. Ana, muchísimas gracias. Robert, padre Morales, qué gusto verte. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.